Muy buenas a todas y todos, yo soy Germán de Ger Games y bienvenidos a tu canal de juegos de plataforma. Como hoy es lunes y habíamos dicho antes de estas dos semanas de ausencia, íbamos a agregar un día más de estos juegos imposibles del pasado, así que iba a quedar lunes, miércoles y sábado. Y vamos a continuar con la historia del Toy Story, que lo habíamos dejado en un momento clave después de matar al primer boss del juego, ¿no? Lo que sería esa pesadilla que tuvo Woody por lo que sería la invasión de Buzz Lightyear, ¿no? Que vino ahí a sacarle su lugar, su puesto. Así que bueno, vamos a continuar con esta historia de este juegazo, que encima, bueno, agradezco a todos, la verdad que tuvo muchísimas vistas del video anterior, gracias por todos los me gustas y eso, gracias al cofre, por supuesto, que me compartió el video y eso hizo que llegue a más gente, y nada, vamos a continuar con esta historia, y espero que les guste esta segunda parte como la primera. Empecemos. Jerka Games. Bueno, estamos acá en el último nivel donde lo habíamos dejado, voy a destacar dos cositas que hice mientras, antes de empezar. Primero, el señor X, un muchacho suscriptor del canal, me dejó un link del juego en español. Ya sé que mi inglés es mágico, pero bueno, es mejor verlo en español, ¿no? Para que no haya confusiones de nada. Después, otra cosa. Otro muchacho en los comentarios me dejó que en las opciones podías elegir más vidas. Entonces, ¿yo qué hice? Volví a jugar los tres primeros niveles, que son súper fáciles, y le agregué más vida. Por eso tengo 5 vidas. Ahí como que hice, lo hice mejor, ¿no? Por decir de alguna forma. Así que por eso van a ver que tengo 5 vidas ahí y demás. Pero bueno, estoy hablando demasiado, así que vamos a empezar y espero que se haya entendido lo que dije. Vamos. Bueno, tenemos que manejar este autito, el autito de Andy. Y si no recuerdo mal de este nivel... Me acuerdo que era jodido manejarlo. Y ya estoy jugando para el culo. Que teníamos que chocar a Buzz. Acá está, ¿ves? Y te da pilas. Las pilas estas te sirven para recargar el autito. Y si se te termina la batería, fuiste. No tenés chance de... No, o sea, perdés una vida. Otra cosa que me dijeron, qué difícil que es. Me acuerdo que me costaba un huevo. Es una verga. Pues es como una especie de micro machín, pero mucho más complicado. Señor. Otra cosa que me dijeron en los comentarios del video pasado. Ahí está. Bien, ese me salió bien. Es que. Ahí pasó vos. Agarrando 50 estrellas, me parece. Que me dijeron, te da una vida. O sea que agarrar las estrellas es sumamente importante. En este nivel no creo que lo haga porque no, este auto es más incontrolable que la mierda. Y me dijo también, no me acuerdo quién fue que me lo dijo, que si agarras más de 50 o 100 o una cantidad así medio exagerada, pero ya no sé, este me acuerdo que me dijo, no estoy seguro, te da un continuo. Cosa que el juego es bastante, bastante maldito, ¿no? Que no te dé continuos. O sea, el juego es difícil, porque eso ya lo corroboramos. Yo me acuerdo que era difícil, lo estoy corroborando. Complicado. Y que no te dé continuous, o sea, que te obligue a conseguir... ¡Ay no! ¡Chujalo! El ítem para poder hacerlo un continue. ¡Ay! Como reboté la mierda. Encima te da vuelta y está mirando para otro lado. Es de juego maldito, pero bueno, está bien. Ah, llegué. Espera. Lo pasé. ¡Ja! ¡Qué bueno que está! Está muy bien ese juego. Bueno, yo me acordaba que era mucho más complicado. Pero bueno, cuando era chico era todo... Igual era complicado. Ahí está, ¿ves? Está en español. Mientras intenta tirar a Buzz tras la caja, Woody le saca por la ventana por error. Los juguetes van a ayudar. Pero no hay rastro de Buzz. Quizás Woody tiró a Buzz porque estaba celoso de él, dice un juguete. Esta parte es buenísima, ¿no? Cuando todos empiezan a desconfiar de Woody, que le dicen que fue el que lo tiró a Buzz. Woody, los juguetes están furiosos contigo por lo que hiciste a vos. Personalmente, no lo sé, pero odio las confrontaciones. Oh, estoy tan alterado que no sé ni dónde voy. Si puedes ayudarme a salir del dormitorio, prometo que haré lo mismo por ti si alguna vez me necesitas. Bueno, la verdad que este nivel me acuerdo. Creo que vas arriba de Rex, ¿no? La venganza de los juguetes. Evita los juguetes furiosos e intenta ayudar a Rex a cruzar la habitación de Andy. Pista, quita los bloques para liberar a Rex. Bien. Algo me acuerdo, creo que vas encima de Rex o lo tenés que ayudar a avanzar. El tema es que todos los juguetes están re locos. Y mirá, ¿ves? Ya me la dio. Qué hijo de... Dos veces me la dio. No, una, dos. Sí, me recuerdo de este nivel. No. Es que no sabes qué mierda va a venir adelante. Eso es lo que te saca vida, ¿eh? Y encima Rex no sé dónde carajo está. Acá está, mirá. Hay un checkpoint. Ah, un hit point. Esto también era para... Ah, claro, yo no puedo pasar. Estoy obligado. Bueno, voy a ir más despacio, porque también lo que yo hago mal es avanzar como un heal y los enemigos no se ven. Total, esto no es por tiempo.
¿Ves? Acá yo no puedo subir, por ejemplo. Tengo que descubrir acá. Eso. Ahora, no sé, creo que acá salto arriba de esto. Está bien, ahí pasé. ¡Ay, mirá qué pelotudo que soy! Pensé que había pasado el balde ese. Encima de arriba había estrellas. Hay lugares que... Dale, Rex, avanza, no seas gil. Dos. Sí, sí, las necesito. ¡Ay! No, ok, soy perdedor, muy perdedor, ¿no? Patata está enojado, ¿no? Patata, le digo ahora, no sé, boludo. El hombre de papa, el hombre cara de papa. Bueno, a ver, si yo voy para atrás, creo que agarro un par de estrellas. Que no, no me vienen mal. Dale, amigo, no me pegues. No, Germán. No, no, es muy complicado. Me enteré de una cosa también, el otro, probando, porque digo, está en inglés. Quiero ver si está en español. Y me bajé la versión europea, porque, como saben, en esa época salían juegos... no eran iguales, ¿no? Estaba la versión europea y la versión... ¿Y ese gusanito? Y la versión americana. Mayormente nosotros jugábamos la versión americana, ¿no? Que tuvo un Sega Genesis en Argentina. No puedo subir ahí. No sé. Y digo, bueno, capaz está en español, ¿no? La versión europea, pero no. No está en español. Pero la diferencia que tenía a este es que la versión europea tiene password. Muy raro eso, porque esta versión no tiene. Y yo recuerdo que la que jugué no tenía password. Entonces, mirá, una cosa distinta que tiene la versión europea. Pero bueno, gracias acá al señor X, que no sé si es Homero Simpson, que está suscrito a mi canal. me dijo... Te paso un link con la versión en español. Que está bien, porque la verdad que mi inglés es bastante precario, ¿no? Así que nada, si el señor X, que me parece que lo subió él a Mediafire, por Mediafire me lo subió. Si él quiere, yo lo dejo en la descripción y el que lo quiere jugar en español, que lo juegue nomás. Está bien que la historia de Toy Story tampoco es que sea tan desconocida, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Tomá, Gil, ¿a dónde vas? Algo que me fijé es que no tenés un contador de estrellas. O sea, ay, Ham me está tirando las monedas, me acuerdo de esto. Hijo de puta. Estás malo, Ham, ¿eh? La música de desesperación. ¿Llegás ahí, mirá? Te hace llegar ahí con el sombrero. ¡Ay! Esas pelotas de mierda. Me pega más que... ¡Ay! Me agaché justito. Bueno, ya estamos en el final, ¿no? Mirá, mirá el gil este. ¡Ay! Déjame al pibe tranquilo. Vamos, Rex. Bien, otro nivel más pasado. No me acordaba. A ver cuántas agarré. Bueno, 32. No está mal. Lo que hizo Abus podría intentar hacérnoslo a nosotros, dice. Otro juguete recibe demasiada atención y sale por la ventana. Tenemos que pararle. Mirad, ahí está con Rex. Atrapémosle. No me acordaba que Rex te ayuda a escapar. Oh, como odio las confrontaciones. Francamente no sé qué hacer con en todo esto, pero me ayudaste por el dormitorio. Así que súbete y vayámonos de aquí. Claro, este es el nivel que yo me acuerdo. Que vas montado. Corre, Rex, corre. Monta a Rex para escapar de la habitación de Andy mientras evitas a otros juguetes. Ah, este nivel sí me acuerdo. Qué rápido va esto, amigo. A los pedos, vale. Me quedo ciego. Mirá, mirá el avión, mirá el avión cómo viene. Hijo de puta. No pego a nada. ¡Ay, maldito! ¡Ole! ¡No! Un golpe más y estoy en la lona, ¿eh? Ay, es que no sabes cuándo. ¡Oh! ¿No sabés cuándo va a venir el autito de control remoto de atrás? ¡Ay, me tiró soldaditos, hijo de puta! Me tiró los Army Men. Empecé el nivel desde el principio, ¿no? ¡Qué hijo de puta! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué malo, boludo! Me quieren matar, boludo. Son malditos, ¿no? Va, vengativo, en realidad, no maldito.
Ahora viene, si no estoy mal, me tiran los Army Men. Este. El Underdex, el único. ¡Ah! Ah, es un. Qué auto, hijo de puta, ¿verdad? La verdad que esto, a mí no me digan, yo por eso creé esta sección de juegos imposibles de pasar. Porque cuando eras chico esto, a ver, sí, alguno lo va a poder pasar, bien, lo pasamos. Pero no me digan que no era difícil, para ser chico es difícil el juego. Bien, 39, no agarro nunca la 50, pero bueno, no importa. Andy, incapaz de hallar a vos, se lleva a Woody con él mientras su madre arranca. Próxima parada, Pizza Planet. Pero mientras el coche se va, Buzz aparece y coge el parachoques ansioso por ajustar cuentas con Woody por tirarle. Claro, está caliente porque lo tiró. Buzz, me alegra de que estés bien. Sabes, Sheriff, no practicamos la venganza en mi planeta, pero no estamos en mi planeta, ¿no? Buzz salta sobre Woody cuando el coche se para a repostar y se pierde. Está bien, ahora se caen y es cuando viene el nivel de Pizza Planet, ¿no? Esto no me acuerdo, esperá. Batalla con Buzz, aparte del camino de Buzz mientras intentas cansarle. Ok. Que este no me acuerdo. Me acuerdo que esto hay que pegarle. Hay que meterle la goma encima. Sí, me acuerdo. Hay que meterle el caucho mega soft. La agarró la locura espacial. Pará, amigo. Lo que no me acuerdo es como si esto se lo tiene que mandar ahí. O lo puedes empujar, me la digo, hijo de puta. Ahí está, doble latigazo. Ahí empieza con el torbellino, hijo de puta. Me mató. Es que empezás. Empezás con la. Qué malo que soy. Ay, no puedo hablar porque estoy demasiado concentrado. No, le podés pegar, Germán, sos malísimo. No, cuando gira no le entra, está bien. Sí, qué difícil que es, boludo, no me acordaba esto, ¿no? No, ahí cuando hace el Infinity Envión no le puedo hacer nada. Casi me paletea toda la nuca. Ahí va. Pin adentro. Está apretado con el caucho, mira. Estrellas. Ahí está, andate, Gil. Mira. Ay, no. Ahí. Pegale más fuerte, boludo. Qué verga, A ver si le moco esa. Ay, amigo. No, porque es que eso es lo que quería decir. Empezás el siguiente nivel con la cantidad de vida que tenías. Es malo, ¿no? Malo. Pa' adelante, Woody. Pa' atrás no sirve. Te pones en heal, Woody. No ayudás, ¿eh? Ahí está. Vamos, que me quedan dos más. Estrellitas. Ay, no seas tan gil, amigo. Si sigo así, me parece que adentro, me parece que voy a tener que hacer como antes, jugar de vuelta a los primeros niveles para no perder tanta vida, porque no puede ser. Soy un perdedor, pero extremo, boludo. Woody, date vuelta. Dale, boludo. Qué gil, no puedo ser tan perdedor, boludo. Ahí se fue, este es mi momento. Adentro. ¡No! Qué mentira que sos, juego, sos una mentira gigante, boludo. Qué bronca, boludo, la concha de la lora.
Ah, andate a la mierda, envión. Ahí está. Este es mi momento. Toma. Ahí está. Boludo, me estaba jodiendo ya, eh. Mira, no tiro estrellas, qué gil. Oh, me estafó. ¡Adentro! Pero Infinity envió. Dame estrellas, gil. Mira, dos. No, qué mal, boludo, qué mal. Está más, gil. Ya le enganché la onda, ya sé cómo es. Si no muere. No, no puedo ser tan idiota, boludo, en serio, boludo. Ahora. ¡Ah! Mirá, dos estrellitas medio nomás. Qué verga de juego. Bueno, otro nivel más pasado. El tema es que me estoy quedando sin. Sin vidas. Y eso no está bueno, porque no tengo continuos. Buzz y Woody acaban justo a tiempo para ver a Andy y a su madre irse en el coche. Nos perdimos, llora Woody. Entonces, cuando todo parecía perdido, llegó un camión que podría llevarles a Pizza Planet. Rápidamente se montan a bordo. Lo de Pizza Planet me acuerdo, estaba muy bueno. Comida y bebida. Intenta cruzar la Pizza Planet evitando que la gente te... Que cae la comida, ¿verdad? Sí, que te pasa gente y te tiran cosas. Pista, observa a los niños correr tras los sus aviones de papel. Eso no sé por qué me lo dice, no me acuerdo, la verdad. Esto, si te pones así no te hacían nada. Esperá, me queda una vida y un golpe, o dos vidas mejor dicho. ¿Puedo saltar? Sí. ¿Perdí? ¿Qué, no me puede chocar, Buzz? Qué problema. Bueno, parece que Buzz no me puede chocar, no me acordaba de eso. Le puedo decir que se agache. Porque cuando viene la gente, si nos agachamos, no nos hacen nada. Ah, papuecita. Está buenísimo que tenga este efecto pre-renderizado, se llama, ¿no? Porque todo está como medio en 3D. Y es loquísimo, boludo, para un Sega Genesis, es loquísimo. Ah, yo me acuerdo que este nivel era re difícil. Está bien que recién empezó, pero... Está bien que ni bien empezó me morí, o sea que difícil es. No me quiero ir muy lejos por bus, porque no sé si... No sé si... Si a bus lo mata o no puedo alejarme mucho. ¡Ay, me pega! Dale, payaso. Agarra la estrellita. Ah, ahora vienen los chicos. Me pateó toda la boca. Ok, cuando sale el papel ese... es porque vienen los pendejos. Por atrás. Ok. El papel no, el avioncito de papel. Ese es el tip que me dio. Ve, ahora empieza la complejidad. Agáchate. ¡Ah! ¡Papel! ¡Papel! Doble lata tira este. Están re averiadas las máquinas de gaseosas. Caen latas solas. Qué lugar de mierda. Ya sé. ¡Oh! Un 5. Mirá el bicho. ¡Ay, no! El bicho que está ahí atrás. Agáchate. El que es el panchito semi 3D. Gráficamente, un juegazo, loco, ¿eh? Está bien que ahora estoy pensando, es el juego del año 95. Ya la Sega Genesis estaba en las últimas épocas. Y es la época donde más explotaban. De esa época hay un montón de juegazos. Mirá, por hablar de estupidez se me pegan. Que están re bien hechos. Porque claro, ya la exprimían a más no poder. Mirá lo que pudieron lograr con un Sega, eh. Está buenísimo. ¡Ay, no, no! Ahí tengo miedo porque termina el nivel y tengo un golpe nomás. Dale, campeón. Pero tengo un golpe y una vida. Malísimo, ¿eh? Mirá, me dio una estrellita. Mientras Woody busca a Andy, Buzz ve una máquina de gancho
La confunde. Ahora viene el nivelazo. La confunde con una nave espacial que puede llevarla al sector 4 y salta a ella. Woody, sabiendo que no puede enfrentarse a los juguetes sin Buzz, salta a la máquina tras él. Este es un nivelazo. Me acuerdo que me re gustaba cuando llegaba acá. No, este nivel no. Este nivel es una mierda. El que viene es el que está bueno. Este es el que tenemos que ir yendo por adentro de la máquina. Uf. Dentro de la máquina de gancho, intenta encontrar a Buzz, que ha desaparecido en las profundidades de la máquina de gancho. Vamos a entrar al nivel. Sí, este nivel es una verga, me recuerdo. Este no me gusta. Pero no importa, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar este capítulo acá. Porque hicimos varios, que estuvo bueno. La pelea contra Buzz. Bueno, voy a agrandar la pantalla, como hago siempre, que hablamos mejor así. Y bueno, lo que estaba diciendo. Un buen capítulo, pues tuvimos el nivel del autito de control remoto. Eso es lo que tenía, y también me lo han dicho mucho en los comentarios. Cada nivel es como que cambia un poco, ¿no? La temática. Tuvimos el nivel del autito. Después una especie de pelea ahí contra Buzz. Después un plataformero. El de la bebida de gaseosa y la hamburguesa. A ver, es un plataformero, pero con esa onda de agacharse para que no te pisen. Está bueno. Encima con todos esos efectos que tenía en la época que tiene. Juegazo. Juegazo de aquello y complicado porque llegando con 5 vidas a este nivel, cuando empezamos este capítulo, llegué hasta el final con 0 vidas. O sea, complicado es. No me digan que no. Así que nada, vamos a ir terminando este capitulazo. Es un juegazo. Creo que está bien metido en la sección de juegos imposibles del pasado. Obviamente no es como el de la garrapata. Ese sí que fue imposible. Que por supuesto, si no lo viste, míralo. Que es un infierno. Pero bueno, ya lo pasamos y ya está en el olvido. Como siempre, me voy a ir despidiendo. Si te gustó este capítulo de Toy Story, no dudes en dejarte un me gusta. Suscríbete al canal si no estás suscrito, por supuesto. Y activa la campanita. También te invito a que me sigas por Instagram o por Facebook. Que ahí te aviso cuando subo cada video. Porque a veces YouTube no te avisa. Y nada, le paso a un par de tonterías que lo subo también por ahí. Si te interesa, me puedes seguir. Me puedes seguir. Ya está, me cansé de hablar porque hoy sí hablé una banda. O sea, estoy seco. Nos vemos.